que queremos, compañero. La comunidad normandía de Jiquilisco nuevamente en protesta por el reconocimiento de sus tierras. Hoy se llevó a cabo una audiencia apelatoria en la Cámara Segunda de Oriente en Usulután para apelar la resolución del juez de Jiquilisco, quien, según el presidente de la cooperativa Hacienda Normandía, emitió una resolución arbitraria. El juez cometió el delito de desobediencia en dos ocasiones. La Cámara, siempre la misma Cámara de la Segunda Sección de Oriente, le había dicho que no había cosa juzgada y que siguiera con el proceso, más sin embargo, el juez continuó con cometió el delito de desobediencia y impropuso la demanda nuevamente por cosa juzgada. ¿Cuántas son las familias que se verían afectadas? Vivimos más de 700 familias, alrededor de 3.500 personas en la comunidad normandía, y no solo nosotros como comunidad nos veríamos afectados, sino que comunidades vecinas que laboran en la cooperativa normandía. Benjamín Guevara, representante legal de la Hacienda Normandía, expresó que el caso se inclina a favor de la comunidad, pues tampoco se puede hablar de usurpación por parte de los habitantes, ya que los títulos de propiedad de los presuntos dueños no son localizados por la Dirección General de Registro. No pueden tomar posesión del inmueble que dicen que es de ellos porque nadie sabe dónde está. El registro, la Dirección General de Registro dijo de que no se puede ubicar en ninguna parte esos títulos, esos títulos que dio el alcalde, pues, cuando era incompetente para otorgarlo. ¿Qué esperaría de la resolución? Bueno, lo que esperamos es que la Cámara revoque, ¿verdad? Eso es lo que esperamos. O que anule la revoque la resolución donde declaró nulo todo lo actuado, porque es totalmente ilegal. Además, el presidente de la cooperativa expresó que continuarán peleando por sus derechos vulnerados en pleno siglo XXI. Desde el año 2008 hemos sido demandados en juicio. Lastimosamente, el sistema judicial que tenemos en nuestro país, hemos recibido resoluciones en contra y estamos pidiendo que ya en pleno siglo XXI el sistema cambie, que la justicia sea para el que en realidad tiene la verdad y no para el que tiene dinero. Que no estamos dispuestos a entregar nuestra propiedad. Por más de 13 años, la comunidad Hacienda Normandía ha peleado la batalla jurídica por el reconocimiento de sus tierras, por lo que esperan que el proceso finalmente concluya con resultados favorables para ellos. Por ahora estaban a la expectativa de la resolución del juez y, de no ser favorable, aseguraron que tomarán otras acciones, como el cierre de la carretera litoral, esta vez por tiempo indefinido. Con imágenes de Manuel Cruz, informó para Noticias TRB, Saúl Amaya.